Ok, gente, vamos a hacer un nuevo tramo. Estamos en San Miguel. Estamos en la Marina. Lo que vamos a hacer es el tramo de la ciclovía, los precursores, que está por allá. Pero vamos a empezar por aquí, ya que no hay ciclovía, aunque debería haber ciclovía por aquí. Es importantísimo que hubiera una ciclovía por aquí para que conecte al Parque de la Leyenda con los precursores, la ciclovía de precursores, pero no hay. Tranquilamente podría haber por acá hasta la avenida Dintilat o Dintillat, si no me equivoco. Pero antes del Parque de la Leyenda, a una cuadra para atrás hay una ciclovía que es La Mar, que es una cuadra nada más. Dobla para la izquierda, choca con la ciclovía de Ditilac, que te lleva hasta la Costa Verde, hasta la Costanera. Bueno, para no perder más tiempo, vamos a darle todas estas cuatro cuadras que no hay que no hay ciclovía hasta llegar a la ciclovía de precursores. Si lo hago desde acá es para que se den una idea más o menos de dónde están. ¿De dónde están? Esta es la Marina. Bueno, para no perder tiempo nos vamos ya. Acá no hay ciclovía, pero es lamentable. Pero no importa, vamos a ver qué pasa. O sea, debo irme al margen al menos de la pista. Luego para que tengan en cuenta por dónde van a ir. Nada más por eso. Como digo, más para allá hay una ciclovía de La Mar que pueden conectar con Dintillat o Dintilat e irse hasta la Costanera o pegan hasta la Marina. Ese ya a criterio de ustedes, ¿no? Pero voy a ir por la pista yo por acá hasta llegar hasta esa ciclovía. Claro, que acá tenía que haber una ciclovía. Por el problema de la... Por lo importante que es este parque, ¿no? El Parque de las Leyendas. Pero ya estamos cerca ya. Espero que mi sede no se llene porque está grabando todo lo que es la San Miguel. Ya. Antes de seguir, esta es La Mar. Esta es la ciclovía de La Mar. Más o menos una cuadra. Y vamos para la derecha, que es Dintilat, que te lleva a la Costanera. O si no, fácil, hubiera habido una ciclovía de acá que cruce con esta, con La Mar, pero no hay. Vamos a esperar un toque. Claro, hubiera habido ciclovía de acá. Simple, para que no haya ciclovía de acá hasta lo que es la avenida del Parque de las Leyendas. Y tranquilamente te conectabas hasta con la Marina, Dintilat, y llegabas a la Costanera. Ah, lamentable, la plata se bota. Ya vamos a llegar a lo que es la ciclovía de precursores. Ya
estamos ya en lo que es la ciclovía de precursores. Esta ciclovía va a chocar con la ciclovía de Insurgentes, que también la voy a hacer ahora. O sea, voy a aprovechar el tiempo, porque si no, así nomás no puedo salir, porque también trabajo. Vamos a meternos por acá. Uy. A ver, dame la vuelta. ¿Por qué? Porque la ciclovía comenzaba acá, justo acá. Perdón por eso, voy a meterme por ahí. Sí, la ciclovía comienza aquí. Es bidireccional. Derecha, izquierda. Lo que me gusta que es esta ciclovía que está acá por el parque de las leyendas. Nada más que por eso. Con las hojitas. Esta ciclovía te conecta o choca con la ciclovía de Insurgentes. Como cuando no tomas agua y la garganta te pica, tienes que tomar agüita. Sí tomo agua, pero siempre tengo que tomar más, pero tampoco puedo tomar mucho por la ¿cómo se llama? Queda alcohólico, te duele el estómago después. Jorge, ah, me equivoqué con un chamo que conozco que se llama Jorge, pero no sé si es, no creo. El tramo regular ya casi estamos llegando a lo que es Insurgentes. A ver, si es que tengo tiempo le doy ida y vuelta ya, para que se apriese más o menos. Se me he cansado porque vengo desde Ate y no agarro carro, todo es pedaleo, full pedaleo. Ya, ah, no, esta es avenida Elmer Fawcett y la ciclovía todavía continúa porque choca con Insurgentes, o sea que todavía nos falta. Podemos cruzar porque está la luz verde.
paja es una ciclovía así. Árboles y vegetación. Imagínense que todas las ciclovías de Lima fueran así. Les voy a decir algo. Solamente en Europa hay ciclovías así y las ciclovías se respetan. Si hay alguna infracción, digamos, dentro de las ciclovías, tienes una multa, vas a tener que pagar. En los Estados Unidos es diferente. Es como acá, si es que alguien se pone imprudente dentro de la ciclovía, si es que tú no llamas a la policía, probablemente no pase nada. O si no agarras tu aplicación VIPA, probablemente no pase nada. Por eso que también es recomendado que utilicen la aplicación VIPA. Se la pueden bajar. VIPA es una aplicación de del Ministerio de Transporte, de la ATI, creo. Yo la tengo. Con eso pueden grabar menos de 10 segundos y la pueden mandar para que el auto, la moto que esté mal estacionado dentro de los carriles, les llegue una multa. Hasta acá terminamos. Esto sí es insurgente. Hasta acá terminamos. Voy a pararme acá en la sombrita. Ya. Hasta acá terminamos lo que es la ciclovía de... ya me olvidé. Precursores. Lo que tenemos acá es Insurgentes, que también viene ciclovía. Llega hasta cruzando la Marina. Y de aquí hasta chocando lo que es la Avenida de Venezuela. Entonces, como ya hemos hecho, yo no creo que vaya a darle vuelta a esto. Esto es lo que es la ciclovía de Precursores. Está bonita la ciclovía. No sé si darle otra vuelta, ¿no? No sé cuánto me he demorado. Ya voy a darle otra vuelta, ya. Me he demorado como 10 minutos, no sé cuánto. Vamos a ver hasta dónde le damos. O solamente le damos hasta la Elmer Faucet y vamos a regresar. Para que se vea más o menos cómo es esto. Acá en la ciclovía. El color es muy fuerte. Lo bueno que ya está despintado, ¿verdad? Sí. Listo, ya no tiene sentido ir nuevamente hasta allá. Me gustaría ir hasta allá, pero tengo el tiempo corto. Voy a hacer voy a aprovechar la que todavía ha salido nuevamente el sol porque estaba anulado, para poder hacer Insurgentes hasta Patriotas. Insurgentes con Patriotas voy a hacer para todos ustedes, amiguitos. Bueno, se va a hacer todo lo que se puede.
Listo.